vamos a arrancar con algo que ayer habíamos estado anunciando. Yo les comentaba y recuerdo que los invité a pasar por Meirovich y Avenida Edén, porque frente al escenario de la Diagonal estaba la carpa en el Día Mundial de la Diabetes con toda la campaña de concientización y control. Toda una serie de controles que se hacen de manera gratuita, porque la diabetes es una enfermedad silenciosa y siempre está muy bueno hacerse los controles. Entonces, como uno por ahí no pasa a hacerse el chequeo o el control, ellos en este Día Mundial de la Diabetes salen a la calle, instalan una carpa, un stand, y allí realizan todos los controles. La verdad, todo salió perfecto. Nosotros pasamos y estuvimos compartiendo la experiencia con Marcelo Apriles y también hablamos con el intendente, con Eduardo Ardu. Vamos a ver lo que pasaba en esta carpa de la diabetes. Sí, como todos los años, un control de diabetes, presión arterial, peso y altura. Parámetros que sirven para ver realmente cómo está la salud de la población. Siempre tenemos mucha gente y realmente creemos que es muy importante que la gente se controle, porque le llaman, por supuesto, los idóneos, una enfermedad silenciosa. Nadie se da cuenta que la tiene hasta que no tiene síntomas que ya son un tanto complicados de manejar, así que la detección temprana, como en la mayoría de las enfermedades, sirve para tener la población controlada y por supuesto cuidar la salud, que es nuestra principal preocupación, la prevención antes que la cura, ¿no? En este aspecto y particularmente de esta enfermedad, la FALDA ha hecho un trabajo muy importante desde hace varios años ya, ¿no? Sí, todos los años, implementado por la doctora Gomeñuc en este Día Internacional o Mundial de la Diabetes, siempre hacemos los controles, realmente nos encontramos bien, la gente que sabe que es diabética se controla como lo hace todos los días, y hemos descubierto algunos casos que nos sirven, por supuesto, como para aconsejar a la gente cómo tiene que prevenirse, ya que tenemos un diabetólogo en el hospital. Les aconseja sobre su dieta, el caso necesario de medicación y demás. O sea, pueden empezar a tratarse para ver cómo controlar una enfermedad que, controlada, la persona controlada funciona perfectamente con una vida normal, y cuando no hay controles puede traer consecuencias que son muy graves, ¿no? Intendente, un eslabón más en esto de la ciudad saludable, esto suma también y forma parte de eso. Sí, sí, lo que implementó y consiguió la Secretaría de Salud a través de la doctora Gomeñuc, ser municipio responsable, y cosas como esta nos hacen ir avanzando para que en breve seamos también municipio saludable, que es nuestro objetivo. Creemos que si va todo bien y no hay inconvenientes, podemos ser un municipio saludable en el año 2017, así que avanzamos hacia eso. A pesar de la tormenta, buena concurrencia. Sí, buena concurrencia, parece que se puso frío, pero de todos modos la gente viene y creo que vamos a tener la misma cantidad o más que el año pasado. Bueno, la última pregunta, ¿cómo le dio? Muy bien, bien la presión, un tanto alto el peso, pero la presión y la diabetes muy bien. 12% de la población es diabética y solo el 6% lo sabe. Eso es terrible en realidad, ¿no? Es terrible, sí, es muy importante. Y acá, todas las veces siempre nos encontramos, hoy, inclusive esta mañana, ya hemos derivado varios pacientes con la glucosa alta que no sabían que tenían glucosa. Bueno, contame, porque esta es la famosa enfermedad silenciosa. Y bueno, hay gente que descubre, que puede descubrirlo en este control, por eso la importancia de los controles. Sí, sí, tal cual, porque la enfermedad es totalmente asintomática. Cuando te das cuenta que tenés la glucosa alta, ya a lo mejor es tarde. Esto ayuda a que la gente, a lo mejor pasando por cuidarse o por ver y se da cuenta que tiene glucosa, y eso que va al médico y bueno... descubre acá en estos controles que tiene más de lo normal, ¿no? Marcelo, hoy la calidad de vida de un diabético ha mejorado muchísimo. Sí, totalmente. Lo que nosotros hacemos, también por las charlas que damos, la charla que vamos a dar el día 18, es para la educación, porque en lo que es medicación no hay grandes cosas que se hayan descubierto en los últimos tiempos, pero sí el diabético necesita educarse para que, bueno, cumpla su dieta, y junto con la medicación es totalmente controlable, totalmente. Tiene que haber una especie de apoyo psicológico, imagino, también cuando le haces el pinchacito y le tenés que decir que tiene la glucosa alta para que no se asuste. Sí, en realidad cuando da la glucosa alta, cuando se lo hacemos acá, después lo derivamos al hospital para que haga un estudio más profundo ya de laboratorio. Y que el control sea más, acá no se va con la impresión, acá uno no puede decirle sí o no es, porque también puede ser por el estrés pero lo derivamos al hospital, al doctor, para que se ocupen ellos de realmente
cuál es el nivel de glucosa que tiene el paciente. Por último, frente a la diabetes, ¿cómo estamos en Argentina? Sobre todo en concientización, digamos. No hay nada, o sea, en Argentina está lo que se usa a nivel mundial, no hay nada nuevo que podamos decir que acá no se esté usando.